Hola amigos, bienvenidos a sus tardes positivas. Hoy comenzando semana, una semana llena de energía, llena de muchas cosas buenas. Y para empezar hoy el programa, tengo a un buen conocedor de lo que es el café. Jeremy, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Roberto, muchas gracias por la invitación al programa, encantado de estar acá hoy. A vos más bien, a vos por haber aceptado la invitación aquí a Tardes Positivas, ya sabes que esta es tu casa. Y contame, bueno, contemos a ver quién es Jeremy, en primer lugar, para que la gente que nos está viendo sepa quién es Jeremy. Ok, bueno, yo soy Jeremy Chávez, soy barista, tengo ya alrededor de 10 años de estar trabajando en temas de café, como catación, tueste, barismo, todo lo relacionado con el mundo del café. También ahora tengo una cafetería en San Pablo, León Cortés, Coffee and Grill Juanachute, con los asociados Anastasio Castro, que él es productor de café del Beneficio Juanachute. Nosotros la tenemos exactamente en el puro centro de San Pablo, León Cortés. Entonces, ahí damos cursos, charlas, todo el tema de catación, servicios de tueste, todo lo que tenga que ver con café. Okay. Ahí. ¿Qué es lo que, bueno, me estabas comentando antes de hacerte la pregunta, me estabas comentando que vos también estuviste en una competencia mundial? Uh-huh.
Contame un Correcto. poquito de la competencia. Cada año la Asociación de Café Finos organiza una competencia que es dirigida a los baristas. Esta competencia se hace basada en preparación de bebidas, obviamente a base de café. Ahí sale un ganador. Yo en el 2002, en el 2018 quedé campeón de esa competencia y representé a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Baristas en Holanda, en Ámsterdam. Este año que pasó, la competencia fue en Grecia. Este año quedé en segundo lugar de esa competencia de baristas nacionales, ¿verdad? El competidor que fue al mundial se llama Emiliano Helmut. Él fue el que nos representó a nosotros este año en esa competencia de mundial. ¿Qué es lo que se calificaba digamos, en esa competencia? ¿Cuáles eran como las técnicas a calificar con el café? Es una competencia que divide diferentes técnicas, actitudes y aptitudes del barista. Tiene que ser uno un vendedor, tiene que enfocarse en una venta. Yo tengo a diferentes jueces, un panel de jueces que me van a evaluar sensorialmente. También la parte técnica, cómo distribuyo el café, cómo lo utilizo, las herramientas que llevo, si las uso o no las utilizo. También la estación de trabajo comienza limpia, termina limpia. Hay un montón de enfoque que tiene que ver con temas de calificación. Y la parte sensorial es las partes más importantes que hay, ya que se basa en una competencia de sabores. Yo llego a un panel de jueces, le digo, mira, tengo un café que sabe a chocolate amargo, notas de ciruela y demás. Ellos tienen que probarlo y tienen que definir si o no están esas características que yo les di. Si están, pues check, ahí están. Y si no, pues no me lo van a calificar bien o mal, ¿verdad? Depende de la preparación y demás. Pero también tienen que ver mucho con el conocimiento mío del café. Si yo les digo que tienen atributos y ellos no lo detectan porque no están, yo no conozco el café. Entonces hay otro, por ahí otro cuadrito que dice, no conoce el café. Excelente, de verdad que súper excelente. Ojalá que en algún momento se transmitieran, así como se transmite un fútbol, como se transmite, digamos, cualquier deporte, que se transmita también ese tipo de competencias, porque Costa Rica, ¿en qué lugar se posiciona, digamos, con el café a nivel, llamémosle mundial? Bueno, Costa Rica tiene uno de los mejores cafés del mundo. Nosotros somos conocidos por nuestro café, nuestro grano de oro. A nivel internacional estamos en el top de productores, no en cantidad, sino en calidad, obviamente, por temas de espacio. No tenemos para competir a la par de un Brasil, de un Colombia, en cantidad. En calidad, pues estamos codo a codo con países muy buenos, potencias en café, y Costa Rica está ahí, año a año en el tema de la calidad del café. Pero nosotros como consumidores, ¿verdad? Como productores de café, perdón, somos muy malos consumidores. Todavía nos falta mucho ese conocimiento detrás de la taza de café. Creemos que el café es lo que cogemos ahí en el coffee maker, el chorreador y demás. Detrás de esa taza existe una historia muy grande que es un productor, que es un tostador, que es un catador, un barista, que encierra esa cadena de valores a llegar al consumidor final. Ok, dos preguntas. La primera, ¿qué sería un barista? Para que la gente tenga entendido qué es un barista. Y la otra, un mortal como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a conocer, digamos, que nos estamos tomando un café de calidad? Okay, el barista es no lo que usted me dijo que iban a ir a hacer fuego aquí, ¿verdad? Eso no es un barista, ni el que hace dibujos para que todos queden claros. No hacemos dibujos en café, claro, tenemos técnica y podemos preparar dibujos en un café muy bien, pero eso no me hace barista. El barista es la persona que conoce más allá de la taza de café, que puede calibrar un grano de café tostado, que tiene conocimientos en el equipo para preparar café, que te puede extraer un café de un método como este, todos los atributos del grano. El barista tiene que saber de catación, tiene que saber de tueste y de preparación de bebidas. No necesariamente es catador, no necesariamente es tostador, pero sí por lo menos el conocimiento básico de qué tueste tiene, a qué sabe ese café y poderlo preparar. El barista es el que se encarga de transmitir todo lo que el productor, el catador y el tostador hizo en su trabajo a un cliente final o a un consumidor final. Perfecto. O sea, sí hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque a mí me decís un barista y digo, ok, voy a hacer café, voy a hacer dibujitos, y voy a hacer la hojita, y voy a hacer el osito, y está Lindísimo. funcionando, ¿verdad? Mucha gente me matricula cursos con el fin de aprender a eso. Más bien yo les digo que eso es lo menos que se logra aprender en un curso de 20 horas, que es el básico certificado por el ICAFE, porque
Hay que diseñar la técnica, hay que ver qué tan fácil está con la motora fina. Y para poder llegar a hacer dibujos, tiene que conocer el equipo en el que tiene que trabajar. Okay. Entonces, tiene que aprender a extraer buenos expresos, tiene que aprender a utilizar la máquina de expreso para poder espumar la leche. La leche tiene que quedar perfectamente espumada para que queden esas figuras que a la gente les gusta ver en la taza de café. Que al final, si no hay esos pasos atrás con conocimiento, el dibujo no va a aparecer. Entendidísimo. Buenísimo. La Y segunda pregunta la se me. segunda pregunta es, ¿cómo podemos conocer que nos estamos tomando un buen café? Muy bien, bueno, esa pregunta es muy importante y esa pregunta es muy subjetiva. ¿Qué es un buen café para usted? Ok, café hay un montón, marcas comerciales hay muchas, marcas de café de especialidad también hay bastantes, microbeneficios que tienen marcas comerciales hay muchos, pero también es un tema de qué le gusta a usted, qué le gusta. Te voy a dar un ejemplo, si yo le llevo a mi abuelita café tueste oscuro comercial, a ella le encanta, le gusta. Y si le llevo un café de los ganadores de Taza de la Excelencia, con acidez, con café que tiene sabores como un té, manzanilla, olor diferente, probablemente diga que qué café más raro, qué café más feo, ¿verdad? Entonces, cuando probamos un café así, nosotros lo definimos de especialidad por las características que tiene sensoriales, ¿verdad? Que nosotros catamos y demás. Pero si yo le quiero responder esa pregunta a usted más bien, es ¿qué le gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué le Porque gusta? digamos, uno entre más oscuro ve el café, uno dice, es un café de calidad o es un buen café. Ya si ves un café que es muy clarito, o como dicen ahí, a vuelta de hoja, quiere decir entonces, ah, ese café no me lo des porque el café no es de calidad. Correcto. Hay un montón de parámetros que uno tiene que ver también. El tueste, súper importante. Yo puedo tener el mejor café de Costa Rica en mis manos y lo tuesto mal, ya no es el mejor café de Costa Rica. Hay tuestes, hay calidades de tueste y mucha gente prefiere los tuestes oscuros que tomarse un café tueste medio, ¿verdad? Hablando como tostador. Y ahí es donde viene esa sensación. Cuando se topan con tuestes claros o medios, les dice que no porque es un café que no sabía nada. Se topan con un café tueste oscuro y lo perciben amargo, ahí es un buen café. ¿Y cómo lo resolvemos cuando nos topamos con un café tueste oscuro, amargo? Leche y azúcar. Un poquito de azúcar. Ajá. Y si tenemos un café tueste medio con atributos de acidez, qué raro, sabe ácido, no me gusta. Y si le pone leche, todavía más feo. Y si le pone azúcar, ya no sabe a café. Okay, entonces ya saben que para que ustedes sean un buen conocedor de café, tienen que contactar a Jeremy para que vayan a esos cursos allá En San Pablo, en León en San Pablo Cortés. de León Cortés. Jeremy, vea, tengo a Carlos Garita, tengo a Evelyn, tengo a Stephanie Murillo, que dice saludo a ambos. Y Carlos me dice, somos un país producto con nichos de mercado, Japón y Corea, países nórdicos y Estados Unidos. Me imagino que esas son las potencias en cuanto a café. En los que Carlos, yo creo que se está refiriendo, y saludo a Carlos Garita. Carlos Garita es el periodista del café acá en Costa Rica. Carlos Garita es muy reconocido acá en el mundo del café. Un periodista que se ha hecho un trabajo muy importante en la labor del café. Quiere decir entonces que Carlos tiene que venir próximamente a un programa aquí en Tardes Positivas, Si quiere que la gente se le conecte, no lo invite. No, mentiras, Carlos, un saludo. Vea, tal vez Carlos se refiere al nicho del mercado en cómo compra, como Ajá. compradores, Ah, ¿verdad? Potencias okay. compradoras, correcto. Uno de los países que más nos compran a nosotros, a Costa Rica, Estados Unidos, y ahí se divide en Europa también, tenemos mucho cliente en Europa, y el mercado asiático se está abriendo, se está abriendo. Un país, potencia, China, en el momento en que nos compre café, con su calidad, ¿verdad?, de gente, creo que no va a alcanzar. Se está abriendo, pero vamos poco a poco. Hay muchos países que reconocen el café de Costa Rica y pagan mucha plata por el café de Costa Rica. Entonces debemos de sentirnos como orgullosos porque aparte de vivir en una tierra tan bendecida, la producción de café creo que aquí estamos en muy buen lugar. Correcto, correcto, correcto. Bueno, en general, podríamos decir que Costa Rica tiene un muy buen café, al igual que países hermanos, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Todos esos países también cultivan muy buen café y lastimosamente por temas de mercado, de precios y de venta, no estamos percibiendo o por lo menos no podemos todavía apreciar un buen café con
una facilidad de encontrarlo, porque habría que buscar cafeterías de especialidad donde vendan un buen café, o meterse ya un poquito más y excavar más profundo, visitar un beneficio, o venden mucho por internet, por línea, pero cuesta más, no, todavía no tenemos esa cercanía con el productor, como que yo llegue a donde el vecino, en la pulpería del vecino, a comprar un café de un microproductor. Cuesta muchísimo y todavía no lo tenemos a la mano. Esa es una gran problemática para los que nos gusta un buen café. Ok, y digamos, si yo soy amante del café y quiero como investigar, es que Jeremy me dijo que la acidez, que los tonos florales y los tonos ácidos, ok, ¿cómo puedo hacer para meterme más de lleno en esa parte, en ese mundo del café? Okay. Bueno, existen cursos, existen capacitaciones, los cuales podríamos hablar un poquito. Se pueden dar capacitaciones en métodos de preparar café, como el que tenemos acá en la mesa. Este método no es de los mejores, es muy buen método, nos puede ayudar a resaltar esas características sensoriales. También cursos de catación, donde podemos explorar más allá de la preparación, sino más sensorial, aprender sobre el café. Cursos de tueste, hay cursos de tueste especializados en cómo llegar a un punto de cocinar el café, para generalizarlo, ¿verdad? Es cómo cocinar ese café, ese grano, para que nos dé los atributos que andamos buscando. También, entonces, sí hay mucha, mucha información, hay muchos cursos también que pueden la gente que están interesados, y son cursos que los pueden llevar aunque no tengan que ver con café, no necesariamente tienen que trabajar En la parte del en café. la parte del café. Entonces ahí están los cursos abiertos, hay cursos de barismo, cursos de catación, cursos de tueste que se pueden llevar fácilmente. Ok, hablamos ya de acidez, hablamos de tonos, ya hablamos dentro del mercado que se está posicionando el café, pero vamos a ver, si yo quiero chorrear un buen café, ¿qué debo de tomar en cuenta en cuanto a temperaturas? ¿Hay alguna temperatura en específica? Porque por lo general la gente lo que hace es que pone a hervir el agua a que rompa hervor y la deja ahí unos 5 minutos que esté bien caliente y pone a chorrear el café. O sea, ¿qué tan efectivo es ese método? Bueno, el método de chorrear café es un método de los más tradicionales que existen y de los más populares acá en Costa Rica. Ustedes lo conocen muy bien. La mayoría, los conocen bastante bien, el método de chorrear. La temperatura del agua es una parte muy importante. Las recomendaciones son de 92 a 94 grados. Pues ahora me van a decir los que nos están viendo, ¿cómo hago yo para llegar a esa temperatura si no tengo un termómetro o bien herramientas para poder llegar y medir la temperatura? También influye mucho la presión, la altitud, ¿verdad? Donde nos encontremos, pero no importa, no hay ningún problema. Si tiene un calentador de agua o la ollita en la casa que llega a hervir el agua, no le pasa absolutamente nada. ¿Okay? El agua llega, entra en hervor, la pueden coger 1, 2, 5 segundos después. Y de igual manera el agua empieza a bajar de temperatura. Eso no nos va a afectar mucho la preparación de café. Si nos vamos muy específicos y me dicen, y nos está escuchando un barista, y dice, no, Jeremy está equivocado porque la temperatura tiene mucha influencia en la bebida. Por supuesto, sí. Pero si usted me está diciendo que es en la casa donde no tengo herramientas de medición, pues no nos va a Okay. afectar mucho. Si es para una competencia o está en su cafetería y usted quiere dar la mejor taza de café, pues tienes que controlar eso. Son puntos de control como el filtro, como el método, temperatura del agua, hasta el grosor de la molienda influye en la preparación del café. Pero sería hilar muy delgado, irnos a algo muy, muy, muy específico. Temperatura del agua es controlable, pero la mejor recomendación es de 92 a 94 grados. Es, Okay. son recomendaciones. Okay, perfecto. Okay. ¿Cómo puedo llegar a desarrollar esos tonos del café? O sea, no te estoy hablando del costarricense promedio, te estoy hablando que, digamos, hay muchos alumnos, porque tengo gente que está estudiando cocina, gente que le gusta esa parte del café. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar o cómo puedo empezar a desarrollar, a sentir todas esas tonalidades que voy a percibir en un café? Ok, bueno, muy importante. Nosotros nos referimos, como cuando me hablas de tonalidad, nosotros lo referimos como notas Okay. sensoriales, ¿verdad? Esas son las características organolépticas que el café presenta después del tueste. Okay, ¿cómo las podemos desarrollar? Normalmente, cuando nos entramos a este mundo del café, es práctica, es mucha práctica. No podemos quedarnos en un solo café, tenemos que investigar,
explorar perfiles, buscar diferentes cafés de diferentes lugares, regiones. Costa Rica se divide en 8 regiones cafetaleras. Cada región, dependiendo de la altitud, dependiendo de la variedad, dependiendo del secado, cambia sensorialmente la calidad del café. Ahí yo no puedo llegar y probar un café y decir, ahora sí, soy el mejor catador. Pues no, tendría que probar un montón de café y seguir, seguir y seguir y seguir y seguir, porque todos los años un productor trae una variedad nueva, todos los años un productor hizo un proceso nuevo, todos los años la planta cambia. Recuerden que el café es una fruta y lo que tostamos de esa fruta es la semilla. ¿Okay? Entonces, probablemente la fruta estuvo más seco el año y no se desarrolló bien. Este año es diferente. Entonces tenemos que estar probando. Pero sería probar con Hacer prueba y error. pruebas de catación y aprender y generar la memoria sensorial que tenemos nosotros. Ok, eso es como en todo, ¿verdad? Pura práctica. Pura práctica, Ok, correcto. Jeremy, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa y al regresar nos enseñas cuál sería la forma de chorrear el café y qué podemos hacer con ese café? ¿Te Ok, parece? perfecto. Ok, entonces no se muevan de ahí, en un minutito soy otra vez con ustedes y con Jeremy para ver cómo podemos utilizar ese delicioso café que tiene Costa Rica. La pérdida de cabello tiene solución. Roganex, loción con minoxidil al 2%, es el único tratamiento con producto aprobado por la FDA, autorizado para frenar la caída del cabello en mujeres. Adquirilo en las principales farmacias del país. Y continuamos aquí otra vez en Tardes Positivas. Estamos con Jeremy, el super barista de Costa Rica. Jeremy. Muchas gracias, buen título. Ok, estábamos hablando entonces, Jeremy, de la forma de cómo chorrear un café, qué podemos hacer. Y veo aquí, veo licor. Veo licor. Bueno, fue idea suya, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no sé qué me Fue idea trajo. de la producción. La producción me dijo, Okay. traiga algo con licor. Ahí está, eso no, Vamos ya a no es ver si culpa mía. Ok, vamos a ver. Tenemos a María del Carmen Montoya. María del Carmen, muchísimas gracias, bienvenida. Ella nos está viendo desde Honduras. Muchísimas gracias por estar con Tardes Positivas. Carlos Mosquero, de verdad, Carlitos, por sintonizarnos. José Marín, muchísimas gracias. A Marcia Gutiérrez. Tengo a Randall, muchísimas gracias, Randall. Y aquí, don Carlos nos está haciendo muchas sugerencias, está muy participativo, don Carlos, tengo que traerlo aquí, don Carlos. Ah, ese hay que Ya, traerlo. ya me picó, don Carlos. Ok, vamos a ver. Tengo agua caliente, Sí, ¿verdad? yo me adelanté, era para acelerar el proceso ahí, para. Perfecto, ok. Entonces, ahí tenéis el café ya Sí, molido. ahí lo traje en grano, lo molimos antes de. Esa me sirve para mi casita. Ok, Prontísimo. y bueno, como usted es el que manda, me dijo de una naranja, ¿qué hago yo con esa naranja que Ok. ya está previamente lavadita? La tabla estaba lavadita. Ajá. Usted, que es el que sabe de cocina y cuchillitos y demás, Soy yo. hágase un twitch de naranja. Ok, ahora Bien soy bonito, yo. ¿verdad? Okay. Entonces, Entonces, explícanos. yo voy a irles explicando a los que nos están viendo, ¿verdad? En el programa, ok. Ojalá que no nos estorbe nada y que logren ver este de acá. Este se Okay. llama un V60. Es un método
muy tradicional ahorita en cualquier cafetería, lo pueden ver. Tengo un filtro de papel. Tengo un pichelito pequeño. Este es para 3 tazas y una romana. Aquí estoy pesando el café y voy a pesar el agua también, ¿ok? Entonces, a la hora de la preparación, siempre es importante tener en cuenta peso del café más el peso del agua, que es muy, muy, muy importante, ¿ok? Ok, perfecto. Lo voy a quitar eso de aquí para ver si produce. Perfecto, muy bien, ok, ahí voy. La forma más fácil de preparar café es esta. Se le agrega el agua con varios vertidos. Nosotros hablamos en este lenguaje, vertidos. Esto es un vertido, hice uno en la preparación que yo voy a hacer. Voy a ponerme un poquito técnico, es un ratio de 1 a 16. Ajá. Voy a agregar 320 gramos de agua. Si en la casa me dicen, es que no tengo romana, no tengo todos esos juguetes de los baristas, muy bien, no hay ningún problema. 2 famosas jarras de café, no tazas, jarra, la jarra que es la del día del padre, la de feliz aniversario, esa jarra, 2 jarras, ¿y cuánto de café? 3 cucharadas grandes. Cucharadas de medición de pastelería. Si tienen, ojalá, si tuvieran en casa una de esas, sería genial que lo puedan preparar con eso, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, continúo acá. Ok. Muy bien. Estoy viendo, no sé si eso es lo que me estabas comentando al principio, que el café no pones el agua que chorree directamente. Ajá. Como unos círculos. Sí, correcto. ¿Cuál es la magia de eso? Ok, lo que tratamos de hacer es que, bueno, lastimosamente la toma no nos da acá arriba, okay. Pero muy bien, el café se queda pegado en la superficie o en las paredes, más bien, del método. Y lo que estoy haciendo con ese movimiento es tratar de limpiar esa pared, ¿lo ven? Okay. Trato de limpiar la pared para que pueda bajar el café y siempre tener un contacto de todo el grano de café, ¿ok? Okay. Entonces, acá lo que tengo es café pegado a una pared, el movimiento que genero a la hora baja el café. Ese movimiento, el agua circula, cae y me baja el café para que pueda tener un mejor contacto agua-café. Okay. Y relaciona la extracción del sabor. Okay. ¿Sí? Él es el experto. Vamos a ver, es que ahorita estoy fijándome cuando yo chorreo café en la casa, ¿verdad? Que dejo el chorreador y yo no dejo que el café caiga de una vez, sino que estoy tirando hasta que se vea el agua en copote. Sí, sí, o sea, sí. Eso es normal, tiene alguna... Eso es normal. La diferencia acá es que estoy utilizando un método más barista, un poco técnico. Más técnico, con un poco más de investigación, ya que es un método que trae unas estrías y genera un vértice, y verdad, lo demás que se han investigado da una muy buena extracción. Mucho mejor que la que da un chorreador. Ajá. Bueno, okay. El chorreador es, aparte de ser uno de los métodos más tradicionales que tenemos nosotros, ¿verdad? Es un método que lo estamos utilizando mal en las casas. ¿Cómo o por qué? El método chorreador es una bolsa de colar, es un colador de tela. Entonces, la mejor manera de preparar y utilizar el colador de tela sería, agarran el café molido, agua caliente, hacen una infusión, dejan caer ahí el famoso café apagado, no sé si se acuerda, uh-huh. ¿Ok? Luego de tener esa preparación, lo pasamos al colador de tela. Uh-huh. Esa es la mejor manera de preparar café chorreado. Uh-huh. Si lo ponemos directamente en la bolsita y llegamos y hacemos, porque hacemos así, ¿verdad? Ah, ahí está, el globito aquí, ya está la medida, sí, sí. Uh-huh, ahí está. Le ponemos agua, es un método que es muy poroso, es tela. Y el agua pasa muy rápido. Al pasar muy rápido no tenemos suficiente contacto agua-café. Entonces no hay una muy buena extracción. Y si queremos tomarnos un buen café, hay que ponernos las pilas con la preparación. Creo que más de tener el mejor café en Costa Rica y tener los mejores baristas en Costa Rica, incluyéndote, creo que también debemos de ponerle conciencia a la gente de que ya empiece o que ya comience a utilizar bien la fórmula para poder tomar un buen café. Correcto. Enseñarles a la gente a tomar café. Correcto. No solo porque, independientemente de la marca, pero por lo menos como los chiquitos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Al principio, empezar a enseñarles a ellos para tomar un buen café. Correcto. Eso es muy importante. Bueno, yo que doy capacitaciones en el área de café,
Pues sí, hay mucha gente joven que ahora se está involucrando mucho en tomar café y mucho adulto también, que ya ahora me dices que antes no me gustaba el café. Por supuesto, nunca hemos tenido una buena calidad de café como para llegar a la casa y decir, mire qué buen café. Y se topan con café ya diferentes, un café que nos da sabores, que tiene acidez, que tiene dulzor o que presenta bien una característica sensorial a notas como canela, como clavos de olor, ya que uno dice que esto es un café. Lo duda, ¿verdad? Pero sí, sí es café. Y eso realmente es lo que sabe, así sabe el café. Ok, como barista, es válido aromatizar cafés, digamos, cuando le ponemos canela, cuando le ponemos chocolate, cuando le ponemos clavo de olor o una combinación de ambas mezcladas, es válido. Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad, pues es válido, ¿por qué no? Es un tema de gustos. Es un tema de gustos, es como una pregunta muy común que me hacen, ¿cuánto azúcar ponerle al café? Pues si le pone azúcar, póngale la que usted sienta, que así le queda bien el café. Y si no, no le ponga, pues no hay que ponerle azúcar cuando vamos a catar un café, cuando estamos probando un café y yo quiero ver los atributos del grano, realmente a qué sabe el café, a qué sabe el café. Pero ya es un tema más comercial y le ponen canela, le ponen vainilla, le ponen todo eso que usted me habló, pues no hay ningún problema. Como barista no lo rechazo, porque realmente es un tema de consumo mundial. Es un tema de un consumo mundial. Es como que yo llegue un cliente de la cafetería mía y me diga que que le regale azúcar para un café y yo le diga, no, no le ponga azúcar al café. Pues no fomento el consumo de azúcar, no estoy diciendo que le pongan. El que quiere ponerle, le pone. El que no quiere Ya es ponerle, como no le cuestión de pone. gustos, ya es Es gusto un personal de gusto cada quien. personal. Ok. Lo que sí me interesa y quiero, que tomen bastante café. Que lleguen y consuman bastante café, que Ok. aprendan a tomar café. Ahorita que te comenté eso de saborizar el café, a veces dice, es que el café va con todo. Yo puedo tomar café, puedo tomar cualquier cosa. Ok. El maridaje, la gente está acostumbrada a hacer maridaje solo con vino. Ajá, correcto. ¿Podemos hacer maridaje con café? Claro, vieras que uno de los conceptos que tengo yo en la cafetería es el maridaje con el café y la comida que yo vendo. Por decirte algún ejemplo, tengo un corte de carne en New York y lo preparo con un café que es un proceso anaeróbico, que tiene unas notas dulces, es un café muy frutal y acompaña muy bien con un corte de carne, siendo un anaeróbico algo muy parecido a las notas de catación en un vino. Un café muy frutal, muy aromático, que bien bien se puede trabajar o comer o tomar, perdón, con un corte de carne. Ok, me está diciendo aquí Don Carlos, dice por ejemplo los árabes la combinan el café con cardamomo y otras especias. Entonces, sí es válido. Es válido. Okay, es válido. Creo que también es como cuestión cultural, Es algo ¿verdad? cultural, es algo Cultural. que nosotros tenemos. Me han contado historias que llegan, estábamos hablando un día con un amigo, me dice que él tenía el abuelo y llegaba a la casa de la abuela y tenían siempre el jarrito ahí calentando a la par del fogón con café y azúcar. Y él le encantaba llegar a tomar café y azúcar ahí el fogón y llegaban anoche y ahí estaba el café y azúcar. Es un tema del consumo que nosotros estamos ahorita evadiendo como baristas, porque ay, que café con azúcar, que pues no, no importa. Que sabemos que no se le pone azúcar al café, pues no se le pone cuando lo vamos a evaluar. Yo no he visto Cuando un estás en una catador competencia, por cuando estamos ejemplo. en una competencia, en una evaluación, donde yo necesito que describamos las características reales de este café. En una cafetería no. En una cafetería yo no veo ningún problema en que alguien llegue y le ponga un poquito de azúcar o bien en la casa que le pongan azúcar. Eso creo que es un tema más de consumo y es algo subjetivo, es algo de gusto de cada uno. Creo que todos en la casita o en el trabajo o donde estén se están preguntando, bueno, pero ¿por qué tiene una copa con licor y tiene un montón de cosas? ¿Qué nos vas a hacer el día de Bueno, hoy? voy a preparar dos cafés, dos tipos de bebidas, una fría y una caliente, igual las dos con licores. Uno de los cafés están de aquel lado, entonces no sé si usted ¿El café? no lo puede servir acá en este vasito Ah, ok. ahí. Sí. Este café. Lo Este. tengo allá. Ok, entonces voy a dejarlos con Jeremy un Sí, toquecito, igual ¿verdad? yo les voy a empezar Ok, a igual creo preparar. que necesitas crema batida, ¿verdad? Sí, Ok, correcto, entonces correcto, correcto. Muy bien. voy a traer la crema batida, Ok. el hielito, creo que necesitas hielito. Es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Magia, magia. Estoy así ansioso para ver qué es lo que nos trae Jeremy el día de hoy. Yo necesito esas rebanadas más delgadas. Como usted Por quiera, favor. señor. O sea, perdón. Todo un chef. Perdón, perdón, Eso señor. mismo, así me gusta. Algo así, Bien. como para decoración. Es para decoración. Con mucho gusto, señor. Ya me pusieron a Ya trabajar. ves, ahora sí estoy más feliz, ¿no? Que ya tengo un asistente. Ya me pusieron a trabajar. No, Muy no, bien, muy ni bien. digo. ¿Así o quiere No, más? no, así está. Es para decorar, para que se vea Le algo voy a bonito cortar una ahí. más por si, por Sí, cualquier cosita. muy Ok, bien. entonces, en lo que usted le está diciendo ahí a nuestro público, que lo que va a hacer, lo voy a sacar aquí Y por cualquier primero, entonces, cosita. mientras que traemos lo demás, yo les voy a hablar un poquito sobre la primera bebida que les voy a preparar. Acá hay una copa. En esta copa, es una copa que tiene un licor, un whisky. No les voy a decir la marca, es un bourbon. No, es un escocés. Sí, correcto, es un escocés. Este whisky lo vamos a utilizar para una bebida que se llama el irlandés. Es una bebida que la historia nos dice que fue en un aeropuerto donde un consumidor de café perdió el vuelo y demás y tenía frío en el aeropuerto y lo que hicieron fue ponerle whisky al café. Es una de las bebidas más vendidas que hay a nivel mundial, tanto así que hasta competencias mundiales de barismo para preparación de café irlandés. Tengo el whisky, preparé café, acá lo hice en el V60, es un café caliente. ¿No? Es un cafecito que tiene una temperatura promedio de 80 grados ahorita, mientras que Roberto estuvo conversando conmigo, ya obviamente baja la temperatura, y se lo voy a agregar directo al whisky. Ya el whisky trae un endulzante, por temas de tiempo lo hicimos fuera de cámaras. Preparamos el café y lo dejamos caer en la copa. Ahí ya estamos trabajando con lo que es el licor. Si ustedes estuvieran aquí, ustedes pueden percibir el aroma que tiene esto. Está delicioso. Y mientras que el chef Roberto nos trae la crema batida, que sería un tema de meramente de decoración, se lo vamos a dejar a él para que él nos diga si les gusta o no. Y por acá voy a prepararles otro que es ya con un café frío. Ya Roberto nos va a traer el hielo y vamos a preparar el otro. Con lo que nos estuvo picando, ¿verdad? Con la naranja que está acá. Esta es una rebanadita de naranja también, es pura decoración. Y por acá tengo el otro. El otro, este es un café frío. La preparación se hizo con un día de anticipación, frío por completo. La receta es café y agua fría y se deja reposar mínimo 24 horas. No usa temperaturas altas, solamente es agua fría y café. Reposado. Lo dejamos reposar y tenemos la preparación, un cold brew, ¿ok? Y por acá lo vamos a dejar, que ¿okay? Ya se me hizo pequeñita la mesa. Esa es, tome, usted que es el profe de pastelería. Gracias, muy amable. Usted no me va a decorar eso ahí bien bellito, yo le voy a correr esto por acá. Ok, ¿te paso el café para allá? Sí. Ahí acomodémonos. Y ese es para que usted nos dé decoración. Diablos. Ok, entonces dijimos que esto era café. Un café irlandés, así se llama. Irlandés, ok. Vamos a ver cómo está de decoración. Repasemos cómo era el Claro. café irlandés. Ok, la receta del café irlandés lo que lleva es whisky. Whisky escocés, irlandés, lo que ustedes gusten, un bourbon, como ustedes lo quieran preparar, el que a ustedes les guste. Endulzan ese whisky un poco para darle ese gusto que ustedes quieren. Y hacen un café caliente, el famoso café negro, un café filtrado, como ustedes quieran. Lo preparan, lo agregan a la copa y ahí esperan con una decoración o un toque de crema batida. Esta es para el café frío, el otro. Okay. Okay, porque tenemos dos preparaciones. Tenemos la de café irlandés, que es caliente, que es la que usted me va a decorar. Okay, voy a cortar aquí porque se congeló la Ok, ok, mantequilla ok, ok. y Vamos a ver cómo anda este muchacho de decoración. este carajillo así me ponen aprietos. O sea, vamos a ponerle. No, pero llénemelo más. Yo quiero esa crema batida en toda la copa. Ahí tengo crema chantilly.
Si lo estuviera evaluando, yo le pongo un, Cero. no sé si un 0, un 2, un 1. Vamos a ver. Ahí tengo, si tuviera el... Si usted me sirve a mí eso en una competencia, yo inmediatamente le pongo un 1 en presentación de la bebida. ¿Por qué un mono, John Jeremy? No, 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 está muy bien. La idea de la crema batida es darle un contraste de temperaturas, al igual de agregarle un poco de sabor, más si es algún saborizante de Podría vainilla. ponerle, ok, podría ponerle como helado en vez de crema chantilly. Pues nunca lo he probado con helado, muy bien, me gustaría probarlo con helado, nunca he hecho ese Ya somos invento. dos. Ok, muy bien, voy a hacerlo con helado, a ver, y quiero que usted lo disfrute, sería tomar y tratar de poder como morderlo, llegar y morder el café con la chantilly y que entre el toque del whisky y ese café. Bueno, chiquillos, o sea, la parte dura La más bonita es. de la parte dura con el permiso de ustedes. Wow. Hay una explosión de sabor, ¿ok? Demasiado. Es que no te puedo explicar. Porque es tan rica, hay una combinación entre acidez, entre lo dulce de la chantilly y el licor. Y la Y temperatura. la temperatura, También los exactamente. juegos de temperatura de la chantilly está fría, el café está caliente. Interesante. Es una preparación muy bonita, es muy rica para momentos fríos, es espectacular. Se vende Sé que mucho. muchos ahorita han de estar, pero ¿por qué no soy yo Se vende ahí? mucho. Muy bien, vea, Roberto. Y ahora traje este otro. Este de acá es uno de los favoritos míos con la ginebra. Okay. Yo quiero que usted lo prepare también para que usted manipule el hielo, don Roberto, y Bueno, usted es el que se lo va a tomar. hoy dije yo, va a ser el que va a cocinar, yo tranquilo, me libro, no, me embarcó el Si yo lo jefe. preparo, yo me lo tomo y yo tengo que ir hasta Santa María de Dota manejando. Entonces, ¿verdad? Por favor. Ok. Sí, traiga a choferes designados. Bueno, no ando con no ando con chofer, pero tampoco está designada. Ok, Okay. vamos a agregarle Eso solo es café. eso es café, ya Ok. expliqué cómo funcionaba ese café. Vamos a agregarle el shot de la ginebra. Más o menos cuando vos hablas de shot, Una ¿tienes como onza, una onza? una onza, y vamos a hacer la receta. Son 3 onzas del café, de cold brew, ¿verdad? Del café frío. Una onza de la ginebra. Y lo vamos a rellenar con un cubito de hielo. Por favor, le puedes poner el cubito de hielo. Con mucho gusto, señor. La decoración de la naranja. Ok. La decoración de la naranja, vamos a poner esto por aquí. Porque si no, ya me dicen que me ponen otro 0, otro 1. Eso. Y le dejamos el agua quinada. Ahora sí, todo suyo. Ese es para los días calientes, para refrescarse. Le ponemos y lo rellenamos con agua quinada, ¿verdad? Eso es un agua tónica. No le vamos a decir la marca, yo creo que ya se vio, pero no importa. Ok, entonces aquí tengo, bueno, voy a probarlo antes de Pruebe, todo pruebe, porque pruebe, señor, pruebe. el señor me dice. Y en el momento en que se escuche hablando cosas raras, Qué cortamos la rico, transmisión. qué rico. Está, o sea, me encanta ese toque que le da la naranja, ok. ¿Y podríamos poner algo otra fruta o... Pues sí, de hecho podemos modificar, en vez de el agua tónica, podríamos trabajar con algún jugo de fruta, ya sea una de cherries, puede ser algo como de frambuesa. Me estoy ahorita imaginando, ¿se podría elaborar una sangría de café? Podríamos hacer una sangría de café, no hay ningún problema. El café es una bebida que tiene muchos atributos, que combina con muchos ingredientes. De hecho, el campeonato de baristas refleja en una de sus preparaciones la bebida famosa original del barista, la cual llama a la creatividad del barista. Entonces nosotros hemos preparado bebidas con diferentes frutas, con diferentes ingredientes. El café, perfectamente con cualquier cosa, que estoy segurísimo. Jeremy, de verdad estoy sumamente sorprendido, estoy muy feliz de verdad de esta charla, porque esto fue como una charla. ¿Dónde te puede contactar la gente? Números, igual, en la producción pasa un sitio ahí, pero decirle a la gente dónde te puede contactar para cursos o para Claro, bueno, asesorías.
Voy a aprovechar el espacio, ¿está bien? Bueno, el número de teléfono para cualquier consulta por WhatsApp sería el 7176-5171. Me pueden contactar por Facebook como Jeremy Chávez o en Instagram como Barista Jeremy. Ahí en esas tres, en esas dos redes sociales, que es Facebook e Instagram, y también por teléfono 7176-5171, sería mi número, pero solo por WhatsApp. Entonces, para cualquier Ok, consulta, voy a visitar al información, restaurante. o bien pueden presentarse a la cafetería. Es más, aquí al aire le digo que el que llega y dice que nos vio en el programa de hoy, 10% de descuento. Yo te vi en ¿Qué el le? programa. O sea, tengo el 10% de Tiene descuento. que llegar, tiene que llegar. Ok, Jeremy, antes de finalizar, quiero saludar a Yasmín Carro. Muchísimas gracias, Yasmín, por estar en sintonía. Danilo, muchísimas gracias por sintonizarlos. Y a Tatiana, de verdad, gracias por estar en Tardes Positivas. Y Jeremy, de verdad, lastimosamente ya el tiempo se nos acabó. Qué rápido. Muchísimo, qué rápido, ve. Cuando hay bebidas así tan deliciosas con el café, todo se pasa rápido. ¿Ves? Es café, entonces no hay que dejarlo pasar. Exactamente. De verdad, muchísimas gracias, Jeremy. Un placer, de verdad. Las puertas de Tardes Positivas están abiertas para vos cuando querrás venir. No, muchísimas Yo gracias, Roberto, encantaría. por la invitación. De verdad, más bien encantadísimo de haber llegado al programa y feliz de estar acá y compartir con todos allá en casa. Muchísimas gracias, de verdad. No, a vos. Y a ustedes, de verdad, por sintonizarnos todos los lunes, comenzando la semana con un rico café aquí en sus Tardes Positivas. Quienes habló el chef Roberto Palacios, nos vemos en una próxima aquí por su revista Esencia. ¿Sabes por qué elegir una academia que es miembro de FECOPROVE? Su plan de estudio pasó por un proceso de revisión por parte de una experta en pedagogía que garantiza que es competente para formar verdaderos profesionales integrales en cada una de las áreas de belleza que enseña. Tendrás garantía de que todos los profesores son profesionales certificados en el área que están enseñando. Esto ya que se realiza un estudio de sus títulos y experiencia. Al finalizar tu plan de estudios, recibirás un título con el respaldo y reconocimiento internacional de FECOPROVE, lo que te abrirá el camino a grandes oportunidades dentro y fuera de tus fronteras. Si quieres ser parte de las más de 500 academias que forman parte de los miembros FECOPROVE, puedes consultarlo en nuestra página web y redes sociales. Somos FECOPROVE, la red de profesionales en belleza más grande de Latinoamérica. Tus sueños son los nuestros.